De acuerdo con nuestro último informe sobre economía sumergida, esta alcanzaría en España una cantidad equivalente al 24,6% del PIB, casi una cuarta parte del PIB, o sea, algo más de 250.000 millones de euros. Esta cifra, desde luego, es diferente y es, digamos que, sustancialmente más importante que la mayoría de los países europeos de nuestro entorno. Estamos liderando un triste ranking de economía sumergida en Europa, solo detrás de Grecia, y en lo que se refiere a la OEA 15, pues muy cerca de Italia y por delante de Portugal, de Irlanda, de los países donde hay un mayor nivel de economía sumergida. Este diferencial con respecto a países como Alemania, con Francia, como Reino Unido, pues estaría entre 10 y 12 puntos. Esta cifra no solamente es una estimación de Gesta, sino que está dentro de la horquilla que manejan la mayoría de los informes que en los últimos meses y años se vienen publicando en relación con este fenómeno, y desde luego ponen de manifiesto que es un fenómeno en el cual los gobiernos deben de tomar medidas eficaces, y tienen que demostrar una voluntad política que hasta ahora tanto este gobierno como los anteriores han demostrado que no han tenido, ¿no? En este sentido, bueno, si bien en este último informe no hemos desglosado en función de del tamaño, de la dimensión de los contribuyentes, su aportación a esa cifra en lo que se refiere al fraude fiscal, sí que en un anterior informe hablábamos de que llegamos a la conclusión de que más del 72% del total del fraude era atribuible a grandes fortunas y grandes empresas. Esto choca un poco con esa idea muchas veces manejada en la calle de que el fraude es bueno, la pregunta típica de con IVA o sin IVA del autónomo, que bueno, que es cierto que hay un nivel de fraude también importante, podemos analizar por qué bajo nivel de conciencia fiscal en España con respecto de otros países europeos, pero desde luego donde están las grandes bolsas de fraude no es ahí, no es en autónomos, no es en pymes, sino que es en grandes empresas y grandes fortunas. Muchas veces se habla desde luego de este bajo nivel de conciencia fiscal de los españoles, y se atribuye a razones a veces hasta geográficas, ¿no? Parece que los países del sur pues son más tendentes, no se sabe por qué, se dice que por carácter, por el carácter más pícaro y demás. Bueno, esto muy serio no es, la verdad es que hay una relación importante, y desde luego nosotros en nuestro informe destacamos como novedad con respecto a otros informes esta cuestión, y es la vinculación que hay entre ese bajo nivel de conciencia fiscal y la falta de transparencia del país. Los altos niveles de corrupción, tanto de las élites políticas como económicas en este país, han conllevado que el ciudadano a pie de calle pues sea difícil de entender que vaya a pagar sus facturas con IVA o sin IVA, viendo cómo, bueno, estos niveles de corrupción están en este grado, ¿no? Y recientemente el primer informe sobre corrupción que ha preparado y publicado la Comisión Europea llega a unas conclusiones que desde luego nos ponen detrás de Grecia como el segundo país con mayor nivel, o al menos mayor sensación ciudadana de nivel de corrupción. El 95% de los ciudadanos piensa que en España hay un nivel de corrupción muy alto, frente al 99% en Grecia y sobre todo frente a la media del 76% a nivel europeo, que es alta, pero que desde luego hay un diferencial con respecto a la española. Esto, junto con la conciencia fiscal o con la idea de los ciudadanos también de que el sistema no es justo, de que estamos ante un sistema fiscal injusto, serían desde luego dos causas que motivan sin duda ese alto nivel de baja conciencia fiscal de los españoles, ¿no? Sí, hablando del bajo nivel de conciencia fiscal de los españoles, este gobierno, al poco de llegar al poder, en el año 2012, adoptó una medida, que es la de la amnistía fiscal, que en su momento decretó, que desde luego contribuyó en gran medida a rebajar aún más ese nivel de conciencia fiscal, ¿no? El hecho de que los contribuyentes que vienen cumpliendo con sus obligaciones vean como quienes no lo han hecho, sobre todo en determinados niveles, digamos que saldada su deuda con la agencia tributaria, con Hacienda, pagando un 10%, que era el tipo que se fijó, que finalmente incluso quedó rebajado a un 3, un 4%, que es lo que efectivamente se pagó, pues desde luego es algo que desde luego no está en consonancia con ese principio de igualdad que debe regir el trato tanto en la imposición como en la gestión del sistema impositivo, y que establece el artículo 31.1 de la Constitución. Desde luego, en un momento de crisis como la actual, en el cual se vienen tomando medidas desde mayo del 2010 en relación con la necesaria para este gobierno y el anterior reducción de esta cifra de déficit,
Lo cierto es que este problema de la economía sumergida, del fraude fiscal, cobra mayor protagonismo y desde luego urge en mayor medida el enfrentarnos a él y plantear soluciones factibles, ¿no? Es cierto que esta situación de crisis, esa necesidad, como consecuencia de los compromisos con la Unión Europea de reducir el nivel de déficit, está llevando a estas políticas de austeridad que están recortando políticas sociales, políticas sanitarias, en educación. Y sin embargo, si se afrontara este problema con medios, con efectividad, con voluntad política y se redujera ese nivel de economía sumergida, al menos al nivel de los países de nuestro entorno, solamente reduciendo esos 10-12 puntos de diferencial podríamos recaudar cerca de 40.000 millones entre impuestos y cuotas de seguridad social. Si esto lo comparamos con los recortes que se vienen planteando, pues llegamos a la conclusión de que efectivamente no serían necesarios aplicar estos recortes, ¿no? Y esto al margen de la crítica que se puede hacer a las políticas que se vienen realizando, ¿no? Desde luego estas cifras son importantes, son muy importantes, y esa reducción de 10-12 puntos con respecto al nivel de otros países europeos es factible y se puede llegar a conseguir esa recaudación a un medio e incluso a un corto plazo, pues tomando medidas que desde luego no se están tomando. Nosotros venimos planteando desde mi organización hace ya años una serie de medidas de las cuales no, la mayor parte de ellas no se están aplicando y serían muy necesarias, ¿no? En cuanto a las medidas que venimos proponiendo y que consideramos necesarias para enfrentarse eficazmente contra estos niveles de economía sumergida, de fraude fiscal, desde luego, en primer lugar, venimos pidiendo tanto a este gobierno como con los anteriores lo hicimos, la necesidad de que se elaboren estudios sobre economía sumergida oficiales. El Ministerio de Hacienda puede elaborarlos a través del Instituto de Estudios Fiscales y desde luego esos informes tendrían que desagregarse a nivel de impuestos, a nivel de territorios y a nivel de sectores para ver precisamente cuáles son las bolsas de fraude que es más necesario combatir. Parece difícil de hacer un diagnóstico y hacer una planificación de lucha contra el fraude sin conocer esa foto fija de cuál es el nivel de economía sumergida, más cuando hoy en día hay, qué prácticas o qué métodos académicamente aceptados en cuanto a estas evaluaciones. Son estimaciones, no estamos hablando de cuantificar, sino desde luego de estimar. Y la mayoría de los estudios, como ya decía antes, más o menos están o llegan a esa cifra dentro de un 20 y un 25% del PIB, ¿no? Junto a esta necesidad de elaborar estos estudios oficiales, consideramos necesaria una mayor coordinación entre todas las administraciones, tanto territoriales como estatal, de Hacienda. Es necesario que la Agencia Estatal de la Administración Tributaria esté coordinada con las administraciones de Hacienda de las comunidades autónomas, incluso de los ayuntamientos. Si no existe una base de datos única a la que puedan acceder cualquiera de estas administraciones, se hace más difícil esa lucha contra el fraude. Apostamos también, desde luego, por un mayor control tanto de los objetivos como del cumplimiento de los mismos por parte del Parlamento y de las asambleas de las comunidades autónomas. Y luego, como medida fundamental, al margen de esa mayor necesidad de efectivos en la agencia tributaria y de gasto en la agencia tributaria, ya que de acuerdo con la comparativa con los países de la OCDE estamos en la mitad de ese esfuerzo en relación con efectivos y con gasto que podemos considerar inversión en la agencia tributaria, al margen de esto consideramos necesaria una gran reforma sustancial tanto de funcionamiento como de estructura de la agencia tributaria. La agencia tributaria en este momento está más centrada en el control de los controlados, más centrada en la búsqueda de esas pequeñas discrepancias entre lo declarado por perceptores de rendimientos de trabajo, pequeños autónomos que están emitiendo sus facturas y los datos realmente de que dispone la agencia tributaria en su sistema informático, más volcada en esto que desde luego en la investigación, en la inspección de las bolsas de fraude y sobre todo de las grandes bolsas de fraude, el esfuerzo que se dedica a la persecución del fraude de las grandes empresas, por no hablar de las muy grandes corporaciones transnacionales, es mínimo en relación con el esfuerzo que la agencia tributaria hace con respecto a este otro capítulo, ¿no? Más del 80% de los efectivos del esfuerzo de la agencia tributaria se dedica a ese control de controlados, ¿no? Y apenas un 20% a lo que son funciones de inspección, de investigación de grandes empresas y fortunas, y desde luego de muy grandes empresas muchísimo menos, ¿no? Estas son medidas que consideramos necesarias junto a otras que pueden
que pueden también ayudar o coadyuvar a esa lucha contra el fraude, ¿no? Pero estas serían las fundamentales que estamos planteando, ¿no? En definitiva, nos enfrentamos con un problema de falta de voluntad política. Falta de voluntad política por parte de este gobierno y de los anteriores. Sí que insisten en los últimos años en que, bueno, en reconocer de alguna manera el problema de este gran nivel de economía sumergida, de fraude fiscal, pero que no adoptan las medidas finalmente necesarias para luchar contra ello. Desde luego que el gobierno español debe de adoptar medidas, aunque es cierto que también en lo que se refiere a la lucha contra los paraísos fiscales, a la lucha contra la planificación fiscal agresiva de las grandes corporaciones, es necesaria una coordinación a nivel internacional, donde también se echa en falta esa falta de voluntad. Vemos cómo la Unión Europea toma medidas o hace tomar medidas a los países en relación con la austeridad en muy poco tiempo, mientras que todas las medidas relativas a la lucha contra paraísos fiscales, esa búsqueda de que las grandes transnacionales acaben tributando a los países en los que efectivamente produce su beneficio, son medidas que se van demorando en el tiempo y que, bueno, nunca terminan de cuajar, ¿no?